Buenos días, República Dominicana. Bienvenidos nuevamente a este su espacio. Hoy martes 25, una fecha histórica. Señoras, a 55 años del golpe, del fatídico golpe de Estado al profesor Juan Bosch. Buenos días, caballero. Bienvenido, días, Ángel. Mamá. Me hizo buenos falta. Buenos días, María. Gracias, ¿cómo María le fue? Me distingue usted sobremanera. Sí, sí. Pedro Jiménez. Hermano. Me sentía raro ahí del lado suyo. Ah. No, bajaron los ratings. Sí, sí. Mucho, mucho. No, ya, no, yo recibí. Vamos a quitar esa vaina. Dijero la gente a mí. Nadie estaba preocupado. Patrón, bienvenido a su espacio. Buenos días, República. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue a Danilo? Yo quería saludarlo, pero no pude, pues tuve que salir rápidamente. Yo creo que tú ibas para allá. Rápidamente Danilo. De Nueva York. Bueno, el presidente Danilo Medina le toca su discurso para esta tarde ante la ONU. ¿Qué hacía Leonel en Nueva York? Estaba programado. Estaba programado. No puede pretender eclipsar al presidente. No, siempre va en esa fecha. Ah, usted lo reconoce, que él eclipsa. Trata de eclipsar al presidente. El presidente es el presidente, nadie lo puede eclipsar. Y además es un escenario totalmente diferente, Ángel. Pero una cosa no política, coja otra cosa, un organismo internacional, no, hombre. No coja para allá, hombre. Allá también estaba Miguel Vargas, una situación lamentable que me da mucha vergüenza. Miguel tenía que ir. Sí, no. Yo digo en las calles de Nueva York, lo que le pasó. Usted no vio el video, señores. Esas cosas no se hacen. No hay necesidad. Bueno, él iba caminando por las calles de Nueva York y un grupo de dominicanos empezó a vocearle, bueno, ahí está, mire, improperios y cosas feas. Si usted no quiere saber de un político, si un político no le cae mal, si algún político pues hizo lo que usted cree que estuvo malo, se lo haya hasta ganado. Pero ese tipo de cosas, un dominicano a otro dominicano en tierras extranjeras, eso no se ve bien, eso se ve feo. Además, él iba caminando ahí cerca donde está el cónclave. Eso denota mala educación. Que hay muchos dominicanos reunidos, pero no es solamente también se lo van a hacer. Sí, sí, sí. Esa, el dominicano, sí, eso no, eso es montado, eso es montado. Quizás no es montado para Miguel Vargas, pero eso es una actividad que se organiza todos los años para ir a protestar. Mira lo que yo percibo, pero, María. Pero mientras él iba caminando, eran otros dominicanos que estaban voceándole cosas. Sí, sí, pero ya se están reuniendo ahí. Tú verás este espectáculo. Los dominicanos en Nueva York, y yo cuando estoy allá hago mala sangre, yo hago un momento difícil con algunos amigos que tengo. Porque yo no sé qué es la noticia que ellos ven. Sí, sí. ¿Cuál sí. es la fuente de información? Eso estaba yo conversando ayer con unos amigos. Lo digo por familia mía que viene. Sí. Y amigos que vienen aquí y creen que tú se está acabando. Que no pueden salir llevan, a la calle. Exactamente. No se llevan totalmente yo lo mato fácil. Lo contrario. O sea, yo creía tal cosa y no es como se dice. Porque mira lo que pasa. Allá hay 4 o 5 canales. Uh-huh. De noticias dominicanas, sí. Que la reeditan allá, o la mandan y hacen una versión de noticiario posterior a la y seleccionan lo que quieren, sí. O sea, no es en pleno el noticiero, sino exacto. El hay 3 cosas malas y 10 buenas, ellos sacan la mano. Saber el daño que le están haciendo al país con eso. Pero peor son los dominicanos, también. Yo quiero que tú oigas cómo se expresan los dominicanos allá, de lo que está pasando aquí. Sí. Y en vez de defender el país, y tú cosa dices, que yo no entiendo. En los últimos meses, vayan a ver las cifras de los dominicanos baleados, heridos, asaltados, sí. uh-huh. muertos en Nueva York. Vayan a ver las cifras y son espantosas. Vayan, acérquense al consulado para que ustedes vean estos números. Pero allá lo que ven es la desgracia de aquí. Y entendí por qué el PLD perdió las elecciones en Nueva York. Tiene varios periodos. ¿Por qué la pierde Nueva York? No importa la política, el esfuerzo que hagan, porque ese grupo, hay una campaña sí. contra el gobierno dominicano. Es más, así es. Allá de lo que te hablan es de sacar PLD del poder. Y sí. una cosa grosera. Y no, para los dominicanos allá esto se está cayendo. Creo esto que voy a tener acabando. Que mudarme. ¿Y esto qué pasó con el presidente Danilo Medina y Donald Trump? Por fin. Ellos tuvieron una reunión el día de ayer junto con otros 31 jefes de Estado más. No hubo una reunión entre ellos dos, así tal cual, sino con otros jefes de Estado dentro de esa reunión que se hace cada año en la ONU. Sí, una él presentó, el presidente Donald Trump se reunió con ese grupo.
porque entiende que son los principales aliados de Estados Unidos en el combate contra la droga. Así es. Pero él presentó un documento de solicitud de una acción para erradicar en el país, en el mundo, en el globalmente, el consumo de drogas. Uy. Y la adicción. Oigan bien el término que usó, que ahí se equivocó. A donde la metió, terminar con la adicción a las drogas. ¿Pero y cómo? ¿Pero y cómo usted se va a poner a joder con eso en el mundo? ¿Pero cómo? Si el problema es usted. Sí, exacto. Exactamente. Si tú tienes el 80% del consumo de las drogas. ¿Tenemos a Ricardo? Tenemos a Ricardo ya. Ricardo de los Santos, el presidente de Fenatrao, que ayer, luego de una reunión histórica, pues se tomó una sabia decisión de suspender el paro que estaba convocado por 72 horas de los camioneros en el día de hoy. Buenos días, Ricardo. Sí, buen día, Pedro, María, Ángel. Buenos días, pueblo. Buen día, don Ricardo. ¿Cómo le amanece? Gracias por estar con nosotros tan temprano. Queríamos saber algunos de los detalles, si se puede, claro, de la reunión que usted estuvo encabezando ayer. Estuvo presente con varios ministros y el director del DNI. Presente, la reunión el era ministro, él. Exactamente. El ministro de las Fuerzas Armadas, del director del Intran, el director de la policía. Entonces queríamos saber a qué habían llegado y si fue pospuesta temporalmente esta huelga, este paro que ustedes tenían. Sí, gracias. Es bueno destacar que el agradecido soy yo, el poder que ustedes me permitan comunicarme con el país a través de ese prestigioso espacio. Fíjense, tal y como ustedes dicen, estuvimos reunidos por más de 2 horas en el Palacio. Allí nosotros llevamos 7 puntos, que es lo que hemos estado presentando ante el país, ante el gobierno, lo que son nuestros reclamos. Nosotros, en esa reunión, se determinó y se creó una comisión con un cronograma de trabajo, donde se inicia el próximo jueves, se inician los trabajos. Esa comisión va a estar integrada por parte del gobierno, parte de nosotros, y en algunos temas específicos habrá representación también del empresariado. ¿Por qué decimos algunos casos específicos? Porque nosotros estamos solicitando, primero, lo que es la revisión de la ley de hidrocarburos y su aplicación. Segundo, nosotros estamos reclamando que se verifique, que se chequeen, que se rescaten los precios de los peajes. Tercero, nosotros estamos reclamando lo que es la deuda que tiene el Ministerio de Obras Públicas, o sea, varios contratistas de obra del Estado a través del Ministerio de Obras Públicas con nosotros, que estamos hablando de aproximadamente unos 600 millones de pesos. Nosotros también estamos proponiendo allí que se elabore una tarifa de carga, pero una tarifa de carga basada en análisis de costos, donde participe el gobierno, el empresariado y nosotros. De igual manera, nosotros estamos solicitando de que se cree un reglamento para la regulación de lo que es la circulación de los camiones con dobles y triple trailer. Es decir, que nosotros hemos llevado un sinnúmero de demandas y esperamos que el pueblo dominicano entienda que si usted va con un grupo de demandas, con un conjunto de demandas ante el gobierno, pues lo más lo ideal es que se cree una mesa de trabajo para ver esos temas por separado. Ahora bien, nosotros lo que hemos hecho es posponer el paro, no hemos renunciado al mismo. Vamos a ver qué tanto se cumple con lo acordado. Pero, allí, ¿cómo avanza? Si es, pero Ricardo, ¿cómo se avanza con los trabajos? Si en un determinado momento nosotros entendemos que no se está cumpliendo con lo que se acordó allí, pues nosotros inmediatamente tenemos posición anterior e inclusive con la salvedad de que el pueblo dominicano puede estar seguro que nosotros, si vemos algún tipo de incumplimiento a futuro, no es verdad que vamos a anunciar paro, no, nosotros vamos directamente al paro o a la tomar cualquier medida la que entendamos prudente en el momento. Ricardo, mire, en primer lugar yo lo felicito porque esta decisión que ustedes tomaron es acorde con las circunstancias. En un momento en que el presidente de la República sale del país, luce, y yo sé que tú tienes que haber tomado en cuenta este elemento, luce prudente accionar posponiendo esta medida. Porque yo no creo que tú creas que Montalvo va a resolver esta situación. Porque Montalvo lo tiene a ustedes de mojiganga. Montalvo lo tiene a ustedes y a una docena, 2 o 3 docenas de mesas más que tiene a su cargo, lo tiene de mojiganga, le falló al ayuntamiento, la mesa del ayuntamiento es un desastre, eso no ha progresado. Y con ustedes se ha reunido 70 veces, y después del día de que o tú o yo, con el pleito que tuvo
con Juan Ubiere, el plan sobre transporte se paralizó. Sí, así es, patrón. Nosotros estamos claros de que no ha habido tal cumplimiento. Tal como te decía, la ausencia del presidente. Pero nosotros también hemos apelado a que el último camino debe ser el de la guerra. Uh-huh. Nosotros entendemos que mientras exista la mesa del diálogo, con la salvedad... Pero en esa mesa lo están engañando a ustedes, hemos, Ricardo. Nosotros hemos establecido un cronograma de trabajo... No. Donde nosotros le vamos a estar dando seguimiento el día a día. Y inmediatamente nosotros entendamos que no se esté cumpliendo con lo que allí se acordó, pues nosotros inmediatamente, posición anterior, hemos dicho claro, nosotros hemos pospuesto, no hemos renunciado a parar, porque no es un secreto para nadie que aquí la ley de hidrocarburos se aplica malaganariamente como quiere el gobierno. Claro, y son de las cosas que nosotros vamos a defender en esa mesa de trabajo. Ricardo, informaciones generales, luego de la rueda de prensa de ayer, yo al igual que Ángel entiendo que fue una decisión sumamente inteligente por parte de ese sector que tú eres el líder, sensata, muy acorde, porque tengo entendido que habían rumores de que grupos se iban a movilizar con disturbios en diferentes puntos del país que pudieron o hubiesen dado al traste con que esos desórdenes se le pegaran a Fenatrado y que Fenatrado, además de la altísima sensibilidad que tienen ustedes y que quieren el bienestar del país, no el caos, o obstemperaron por paralizar el... por suspender el paro que habían convocado. ¿Esos son parte de los elementos o los elementos son las nuevas promesas que hace el gobierno? Fíjate, ahí se da un conjunto de cosas que nosotros valoramos en su justa dimensión. No deja de ser cierto de que teníamos informaciones de que sí se querían aprovechar situaciones para que se crearan situaciones que quizá todos saliéramos siendo perdedores. Uh-huh. Aunque con el paro siempre hemos estado claro que cuando se paraliza siempre hay un gran perdedor, que es el pueblo dominicano. Ahora bien, la terquedad con la que se ha manejado el gobierno es que no ha llevado a nosotros ahí. Y nosotros seguimos haciendo un llamado al gobierno para que reflexione, que haya una sociedad que está activa, hay una sociedad que está vigilante, hay una sociedad que está cansada de que de los malos manejos del gobierno. Pero nosotros quisimos valorar varias variables que se podían dar, y de ahí fue que nosotros, un equipo que tuvimos presente en la reunión, tomamos la decisión de posponer el llamado a paro, pero somos reiterativos. Todo va a depender del manejo que se le dé a esa mesa de trabajo. Tenemos la mala experiencia, tal y como dice el patrón, de que muchas mesas de trabajo no han funcionado. No, yo no me sentara más con Montalvo en una mesa. No me sentara más con Montalvo en una mesa. Ángel, sí, pero por suerte tú eres el presidente de Fenatrado. Usted está muy radical. Lo que sucede es algo, que aquí hay varios temas que precisamente... Tiene que designarme tu asesor, yo no me sentara más con Montalvo. No, eso no es incendiario ese asesor. Ricky estaba Cifrido también. Bueno, pues Ricky Cifrido. Ni con Monchi me juntara tampoco. Estaba doña Claudia, sino que depende de un conjunto de ministros y de ministros por separado, porque cuando hablamos tema obra pública, ya ahí entra el ministro de obra pública. Correcto. Cuando hablamos tema de hidrocarburos, ya ahí industria y comercio, ahí entra el ministro de industria y comercio. Y energía y cuando minas, hablamos entrar. Tema de tarifa, ahí entra el Intran. Es decir, que nosotros, a quienes le vamos a reclamar encarecidamente es a los representantes, a los encargados. No, al que hay que reclamarle es a Danilo, Ricardo, a Danilo. Pero claro que sí, al final quien tiene la última palabra es el presidente de la República. Ahora bien, nosotros le somos reiterativos y así se lo hicimos saber. No vamos allí a que nos pongan máximos y gangas, no vamos allí a pasarnos el año de quedando vueltas, no, nosotros queremos soluciones. Reitero, Ricardo, para que no vaya Pedro a pensar mal de mí. Sabia, prudente la decisión. Sí, muy sabia. Por el momento, muy sabia. Presidente fuera del país, nosotros debemos cuidar algunas imágenes, más con esos informes que Pedro da cuenta que tiene. Ahora bien, ¿solicitaron algún subsidio? Discúlpeme, Ángel. No.
No, 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 no. Nosotros para nada. Es bueno que el pueblo dominicano entienda eso. No. Nosotros no andamos buscando privilegios. Hay que aclararlo. Nosotros no buscamos privilegios particulares para Fenatlado. Nosotros estamos en defensa de los temas que aquejan al país claramente. Obviamente, también nosotros somos de los más afectados porque lo que estamos planteando son temas que nos impactan directamente a nosotros como transportistas de carga. Sí. Ricardo, plazos para la resolución y que el gobierno le presente propuestas concretas y definitivas con el tema de los de las demandas y reivindicaciones que ustedes exigen. Bueno, este cronograma de trabajo que se estableció, la próxima reunión es el próximo jueves. Y se nos van a estar reuniendo, no es que cuando convoque, ¿no? Exacto. He establecido un horario regularmente, semanalmente nos estaremos reuniendo. Donde allí vamos a estar viendo tema por tema hasta concluir con todo lo que son nuestras, con todo lo que son nuestras demandas. Perfecto. Ricardo, muchísimas gracias por darnos estas informaciones en primicia para Buenos Días RD, siempre en contacto, y agradecemos tu pronta respuesta cada vez que necesitamos que el país reciba de primera mano las posiciones de la organización que tú diriges. Saludos a todos. Gracias a ustedes y que tengan buen día. Gracias. Ricardo de los Santos, presidente de Fenatrado, nos habla en primicia de los detalles que no se dieron ayer en la rueda de prensa. Vámonos a la pausa, retornamos con mucho más de Buenos Días RD. Señores, continuamos con Buenos Días RD. Yo también quiero aplaudir y saludar esa decisión que tomó Fenatrado el día de ayer. Esto le evita mucha cosa al gobierno y sobre todo a la sociedad dominicana. Inclusive se evitaron pérdidas de vida. Otro paro se lleva a cabo hoy en el sur, pero por la gente de Fenatrano, o sea, la gente de Ubieres. Y el jueves está anunciado otro paro por la gente de Antonio Marte. Todo esto por los precios de los combustibles. Pero de Antonio Marte no tiene explicación porque ya le subió el precio al transporte. Sus rutas. Todas sus rutas, inclusive Santiago, que hay una disposición de todo el mundo, de nadie subir, la de él lo subió. Y las rutas urbanas, 5 pesos también aquí. La urbana de Santiago. Todo el acuerdo entre ellos. Sí. Mira, hasta yo voy a hacer huelga por el combustible. El gobierno se acaba demasiado rápido y está demasiado caro. El gobierno del presidente Danilo igualita. El gobierno del presidente Danilo Medina actuó con mucha inteligencia durante el fin de semana. El gobierno, cuando de manera permanente, tiene un sistema de monitoreo del país. Ese sistema de monitoreo se llama inteligencia y lo maneja el Departamento Nacional de Investigaciones, DNI, que lo dirige Sifrido Párez Pérez, un hombre muy versado en ese y otros temas. El gobierno tenía en su agenda todo lo que podría ocurrir si ese paro de Fenatrado, que iba a paralizar a más de 30 mil camiones, además del impacto económico que esto iba a causarle al país, iba a haber un impacto sociopolítico que podría terminar en una revuelta, una reyerta, quizás peor que la de 1984. ¿Y saben por qué? No era porque Ricardo de los Santos y Fenatrado, que ha cambiado radicalmente su forma de hacer, de exigir, de comportarse, porque tiene una visión diferente. No tiene allí a una persona violenta, no tiene allí dirigiéndolo una persona desatinada, sino tiene una persona conciliadora, tiene una persona allí que tiene una visión diferente de lo que es el sindicalismo del siglo XXI, que se llama Ricardo de los Santos. Y no es que yo lo quiera decir, es que estoy obligado a decirlo, porque sus hechos me llevan a no tener otra opinión que no sea esta de la nueva dirección de Fenatrado, para bien del país, para bien de ese sector importantísimo en la economía nacional, que son los choferes que movilizan nuestras cargas de puertos y aeropuertos. El gobierno se sentó y aprendió a ser humilde. Cuando usted no tiene la de ganar, y aunque la tenga, usted no puede correrse riesgos, riesgos como lo que ellos tenían en sus informes de inteligencia, de que se iban a montar en el poder de convocatoria de Fenatrado
un grupo de sinvergüenzas que no tienen poder para convocar a nadie, e iban a enchinchar, e iban a hacer sabotajes, e iban a hacer movilizaciones no decentes, sino caos. Incendio de neumáticos, iban a prender dos o tres barrios, las provincias, municipios, y todo ese FAO se le iba a pegar a Fenatrado, que inteligentemente también Ricardo dijo, espérate, es que lo mío no es caotizar un país. Porque ellos son empresarios, no. Los camioneros son empresarios. Si no montan la carga, no comen. No comen. Para que lo mío es lograr reivindicaciones para que esto sea más justo, para que nos bajen los combustibles, que va a impactar no solamente a Fenatrado, nos va a impactar a todos, porque eso lo pagamos nosotros al final de la jornada. Entonces, primó la razón de parte y parte. Y eso hay que saludarlo. Sí, pero llámame la atención al gobierno, Pedro, porque es que el gobierno ha incumplido. Tiene 2 años con varias mesas de discusión en el materia de transporte. No en el caso de... El gobierno se reunió e hizo un plan para cambiar el parque vehicular. La deschatarralización. Que no la va a pagar el gobierno, que son los choferes. Bueno, ¿esos fondos están ahí? Dos. Bueno. Se reunió y estableció una mesa para plantear 9 corredores. Están improvisando uno en la Lincoln hoy. Hoy. Están improvisando uno. Una improvisación, ¿eh? Ya eso pasó a mano del Intran. No lo han hecho. No ha habido un plan. No ha habido una acción. Hay un plan estratégico, constante. Pero no se lo ha... único que se ha hecho es resolver lo de la ampliación del metro y lo de el teleférico. Fuera de eso, y ahora, yo quiero puntualizar una cosa, por parte, porque María fue muy directa. Esas son las obras macro. Esas son María las obras fue muy, macro, pero muy directa. Lo más pequeño hace más falta todavía. Por su olfato periodístico, a la pregunta de... Y fueron porque le den algún tipo de subsidio. Recuerda que le quitaron el subsidio al gasoil y fue el mismo Danilo Medina. Ahí voy, aquella vez. Ahí voy. Danilo Medina, en una acción que yo no he comprendido, excepto que paró una práctica corrupta que había en el sector transporte. Así es. Lo vendían. Que uno tiene que reconocerlo. Había lo una vendían. Práctica corrupta en el sector transporte. Amén de que resolvió esa parte con ese combustible exonerado, que yo llegué a comprarlo. Yo llegué a comprar. ¿Cómo? Y a mí me ofrecieron, pero si usted quiere se lo llevamos a la casa, le ponemos un tanque allá y usted ahí, usted tiene gasoil, su vehículo de gasoil, nosotros se lo vendemos y se lo llevamos allá. De manera así ilegal. Mismo. Oye bien, eso es una vagamundería. Sí, ahora, ¿por qué Danilo Medina, de 37 mil millones de pesos que es el subsidio al combustible, a plantas de cemento que nadie sabe si están prendidas o apagadas? Un cemento que no baja su precio, no obstante el subsidio al combustible. Varias mineras con exoneraciones. Empresarios con exoneraciones. Para que cumplir
habla de las demás organizaciones del país, es que nos beneficia a todos. Vamos a hacer un gran donde esta ley cambia. Hay que cambiar la política.
punto que más de 50.000 apartamentos que no tienen un piso. El año 69, sí, hay ciertos proyectos que con la ley de la 42 sí pudieron hacer su proceso, pero otros no. Yo creo que es una pregunta porque hay que dar tanto que hay para poder. Pero si desde hace más de un mes hemos seguido trabajando y tengo para poder este trabajo de
ha tenido Danilo con este Thank you.
tribunales no podemos hacer nada. Pero en el caso nuestro, de nuestra comisión, la que la integró, que cumplió con lo que nos mandó, que fue hacer todo una investigación sobre este proceso de venta, y fue una investigación. Bueno, desde el punto de vista técnico, hizo toda esta investigación, lo que se recomendó fue la exactamente de trabajando en varios frentes de una manera simultánea, ¿no? Actual.